Muy bien, pues buenos días y muchas gracias por vuestra asistencia y por acompañarnos en esta presentación de esta mañana. Yo voy a ser muy breve, porque yo estoy aquí a petición de la Asociación Turismo para Infantes, que me ha pedido que los acompañe en la presentación de su guía anual. Es una guía que se presenta cada año, en la que figura, bueno, pues se trata de dar a la gente que nos visita una pequeña pincelada de lo que pueden ver y encontrarse cuando van a Infantes, acompañada de la relación de empresarios y de turísticos y no turísticos que, bueno, pues, que componen esta asociación y que dan servicio a toda la gente que nos visita. Solamente por apuntar, aparte de la presentación que va a hacer Antonio ahora de la guía, yo solamente quiero hacer hincapié en, bueno, que es, como sabéis, el pasado 25 de noviembre la Asociación de los Pueblos Agricultores de España, el pasado 27 de noviembre, la Asociación de los Pueblos Agricultores de España, que celebraba su asamblea en un pueblo de Canarias, bueno, pues hizo público las tres nuevas incorporaciones de esta asociación para el año 2007, para el 2017, y entonces esta asociación pasa de los 44 socios que tenía a ser 57 socios, los cuales están incluidos Villanueva de los Infantes. Recordad que en Castilla-La Mancha solamente somos 5 pueblos los que participan en esta asociación. Ya formaban parte de ella Almagro, Alcalá de los Júcares y Barrio de los Arroyos, y hemos entrado Villanueva de los Infantes e Ita, que es el pueblo del Arce Celeste en Guadalajara. Para Infantes, la verdad que yo, si alguna vez le he recordado con Antonio, el presidente de Turinfa, que en la pasada campaña electoral, cuando tomó posesión y el PSOE empezó a gobernar otra vez en Infantes, uno de los proyectos que hicimos en campaña electoral, dijimos que si ganábamos en las elecciones íbamos a hacer que Infantes perteneciese a esta asociación, y de hecho así se ha cumplido. Y otro de los proyectos que llevábamos y que también se ha cumplido es que íbamos a conseguir que el piso de Infantes y que se viene hablando de Infantes, la asociación por parte de Turinfa, bueno, pues desde hace ya 14 años iba a ser reconocido con el récord Guinness. Y también podemos decir que nosotros celebramos este año esta junto con Turinfa, el Ayuntamiento, y con el apoyo fundamental sobre todo de la Junta de Comunidades y del Consejo Provincial, hemos conseguido incluir en el récord Guinness, y de manera oficial ya, porque si no lo comunico por la consejera Patricia Blanco el lunes, nos llamó para felicitarnos que hemos recibido el reconocimiento oficial del récord Guinness. Ya formamos parte del libro de los récord Guinness. Es decir, hemos arrebatado el récord Guinness al Ratatouille que se celebraba en París. Y ahora hemos puesto el listón bastante alto porque nos han reconocido 1.254 vilos, y además de una cosa muy especial, que es un pisto, que es el pisto manchego. Entonces cualquier pueblo manchego que quiera hacer un pisto de estas características, pues es importante. En fin, son recursos y son promociones que desde el Ayuntamiento, desde Turinfa, desde todos los sectores implicados y no implicados por el turismo, forman parte del desarrollo local, que junto con la agricultura, que es la otra parte de nuestro desarrollo y de nuestra sostenibilidad, pues estamos ahí trabajando. De hecho, también ayer aprobamos los presupuestos en el Pleno de Infanteño, y una de las partidas, y una pequeña partida, ¿no?, con menos dinero de lo que nos gustaría, pero es importante, y es que vamos a poner en marcha, vamos a impulsar desde el Ayuntamiento el reconocimiento, la consecución de una IGP, que es una indicación geográfica protegida para precisamente un producto infantino, que es el pimiento de Infantes Campo de Montiel. Ya hemos mantenido conversaciones con los propietarios, con los, bueno, la gente que se dedica a producir, con los productores y comercializadores de pimiento de Infantes, para poner en marcha una asociación, y que sea esta asociación, con el impulso del Ayuntamiento y la cantidad que vamos a destinar para ello, la que elabore un plan y ponga en marcha, pues, un plan estratégico para la consecución de esta IGP, que es, como ya digo, es el impulso de la otra pata, junto con, bueno, pues, la inversión en camino y en la agricultura, que es la otra parte de nuestra economía. Y yo un poquito más, para agradecer a Turinfa su dedicación, su invitación para acompañarlos en este otro año más en su guía, y bueno, pues desear suerte a todos. Es una lástima que la guía haya salido antes de poder incluir el logotipo de los pueblos bonitos de España, pero bueno, en la próxima. Esto está largo. Eso sí, estar incluido en este es lo que supone es un reto, porque claro, no es solamente llegar y estar, hay que mantenerlo ahora y hay que seguir trabajando para que en las próximas guías ese logotipo siga estando aquí. No te sorprendas que digas, no, ya no hace falta. Hay que recordar que pueblos como, por ejemplo, Cudillero, que así que pidió estar en esta guía, no entraba. El 20% de los pueblos que solicitan entrar en la asociación no entra. Perdón, solo entra el 20%. Eso sí. Bueno, Antonio. Bueno, pues nada. Bienvenido, muchísimas gracias. Principalmente al Ayuntamiento y a Antonio, nuestro alcalde, por acompañarnos a esta presentación de la guía turístico comercial 2016 que desarrollamos desde Turinfa, ¿no?, la Asociación para el Desarrollo Turístico y la empresa del Campo de Montiel.
estamos muy satisfechos, estamos muy contentos, porque principalmente con nuestro alcalde hemos conseguido, está incluido en el libro de Guinness Record, este gran pisto, no solamente en kilos, sino en calidad, que venimos haciendo durante ya 14 años, y a su vez, pues ha sido un punto muy importante para nuestra población y para la comarca, que es el pisto más grande del mundo, el pisto manchego. Hemos conseguido que también quitemos, me permití la expresión de quitemos ese récord a Disneyland París, a través de ese ratatouille que tenía 563 kilos y que nosotros pues, lo hemos duplicado, ¿no? Y hemos sacado mucho más. Posiblemente a lo mejor los franceses lo pueden intentar, pero bueno, ahí estaremos nosotros. Y como no, tenía que agradecer también tanto a nuestro alcalde, al ayuntamiento, que cogió el guante en su momento de incorporar todo este tipo de iniciativas, no solamente, como he dicho, estamos incluidos en el Guinness, y que trabajáramos principalmente para que la Junta de Unidad de Castilla Mancha, la Diputación de Ciudad Real, pues pudiera ayudarnos y colaborar en que todo saliera perfectamente, ¿no? como así fue y como en definitiva lo hemos conseguido, ¿no? Entiendo que todo el procedimiento posteriormente iremos de la mano de la Junta, de la Diputación y del Ayuntamiento para hacer la presentación oficial, pero bueno, no podía desaprovechar esta oportunidad de agradecer y de comunicar lo satisfecho y lo contento que estamos dentro de nuestra organización. Como bien también ha comentado nuestro alcalde, un año más hemos desarrollado una nueva edición de esta guía turístico-comercial, que desde Turinfa queremos poner valor y de nuevo a los infantes. Distribuimos unos 10.000 ejemplares en toda la región y también bueno, fuera de nuestra región, ¿no? Porque acompañaremos al ayuntamiento en la Feria Internacional de Turismo en enero y haremos la presentación, como hicimos en estos años anteriores, para también bueno, dar esa promoción que nos hace falta también y que creemos que es muy importante en esa Feria Internacional de Turismo. Esta guía, como siempre, pues, tiene los lugares más interesantes de nuestra población y este año, como novedad, pues, hemos querido desarrollar tres rutas turísticas que creemos muy importantes para el visitante, ¿no? Que pueda realizar. Por un lado se ha creado la ruta urbana, que es Palacios y Casas Solariegas, en las que queda reflejo de su historia y patrimonio de lugares como la Plaza Mayor, la Lóndiga, la Casa del Arco, la Casa de los Estudios, el Palacio de Melgarejo y la Casa del Caballero de Gusano. Por otro lado hemos elaborado también una ruta religiosa con los principales edificios y lugares relacionados con la religión en algún momento de su historia o actualmente la iglesia de San Andrés. Tenemos pequeñas reformas, pero pronto podrá ser visitable. El convento de San Domingo, la iglesia con templo dominical de la Encarnación, el santuario de la Virgen de la Virgen. Y por último, como una de las grandes novedades de este año, se ha incluido una ruta de la vida. En esta apuesta de Turinfa por poner en valor los escudos de Villanueva de los Infantes, que viene del análisis de que la localidad cuenta con más de 250 escudos, aún conservados en buen estado, de los más de 300 que ha llegado a tener nuestra localidad. Todos ellos son pruebas de que esta localidad ha tenido entre sus vecinos a un gran número de personas pertenecientes o descendientes de la nobleza. Hemos recogido en las páginas de nuestra guía 8 de los escudos más importantes e interesantes de la localidad, como en la Casa Solar de los Melgarejos, el escudo del Mar Marqués de Fremonte Nuevo y Ordoño, o el escudo del Palacio de Fernández Bonas. Aunque recomendamos fijarse en la heráldica de la localidad en prácticamente todas sus calles y edificios más importantes. Tenemos que agradecer que esto ha sido posible también en esta ruta heráldica. Hemos contado como base con el libro de la heráldica de infantes de Juan Antonio Gómez. Otra de las novedades de nuestra guía, con respecto a otras ediciones, ha sido la inclusión de unas recomendaciones muy útiles para los turistas, dedicadas especialmente al consumo de la localidad, dónde comer,
donde alojarse y donde comprar, que es algo muy importante para las empresas de infantes y tal. La guía también es un reflejo del tejido empresarial de infantes y del campo de Montiel. Contamos con 21 empresas que están en las páginas de nuestra guía y todos sus socias de hacen posible que podamos desarrollar esta guía por esta inversión que hacen, que realizan, y a su vez pues también en colaboración por parte del Ayuntamiento y otras entidades. Como no, este año ha sido muy importante para nosotros, aunque nos comentaba nuestra alcalde Antonio, que faltaba el escudo de la asociación de pueblos de España, pero que hemos tenido un año muy importante por tanto por el Guinness, por nuestro visto más grande del mundo, principalmente también por nuestro patrimonio, que se ha puesto en valor por diferentes actividades, en este caso por el Parque Centenario de la Muerte de Miguel de Cervantes, y esa puesta en sobre la Junta de Comunidades por nuestra localidad y comarca, y también por la visita de Su Majestad de los Reyes a nuestra localidad, que eso también ha sido muy importante. Pues lo hemos puesto en nuestra guía y lo hemos incorporado. En definitiva, esta nueva edición ha sido un reto de mejora para vender, mejor aún, el turismo de nuestra comarca, poniendo en valor todos aquellos recursos que tenemos para que los turistas que decidan visitarnos puedan llevarse una idea completa y perfecta. Bueno, muchas gracias. Pues la visita de 10.000 visitas, ¿no? ¿Has dicho? ¿Has pasado? No, es el mismo número de visitas. ¿Y se agota? Sí, sí, sí. De hecho, principalmente ya cuando se nos agotan en la Feria Internacional de Turismo. Sí, claro. La distribución que realizamos pues se hace a través de las oficinas de turismo de Castilla-La Mancha, de todas las casas rurales de la provincia de Ciudad Real, de los diferentes hoteles y hostales que tenemos en la provincia de Ciudad Real, y de todas las empresas colaboradoras, igual que también se realiza una distribución pues, puerta a puerta en las diferentes ¿Cómo fue Fitur? Sí. Pues Fitur empezó un poco antes de empezar a hacer el pisto, el pisto lleva 14 años, o sea que Fitur de verdad, pues, no es 16. No, es de vosotros en Fitur. ¿El ayuntamiento? Bueno, en el stand, no tenéis una stand. Perdona. Fue la junta, pero estáis vosotros en el stand. Sí, era Fitur con tu hija. El Ayuntamiento de Infantes ha tenido épocas en las que participó, luego dejó de participar y ahora ha vuelto a participar. Entonces, sí, en los últimos 5 o 6 años hemos participado, pero siempre se ha hecho una presentación de la participación. Hasta ahora era dentro del stand de Castilla-La Mancha, y el día de la provincia de Ciudad Real, al Ayuntamiento de Infantes le dejan una hora del stand principal para la utilizar, no para nuestra presentación. Pero sí, los últimos 4 años hemos participado aquí. ¿Y notas que luego mucha gente después de ahí? Este año, bueno, depende de los años, este año claro, tenido la impulso siendo muy bueno. Aparte de lo de Fitur, hicimos una muy buena presentación y luego todo lo que ha hecho la Junta del Cuarto Central y la Diputación ha traído mucha gente. La verdad que este año es un año muy bueno, es un año para estar satisfechos y bueno, es un año, el año 2016 va a marcar un hito prácticamente en el empate, pero es un reto porque, claro, si te quedas bien un hito, que es el 2016 y ya está, entonces lo fundamental no es pararse aquí y decir, mira qué bien, que el 2016 fueron los Reyes, llegó la Junta del Cuarto Centenario de Cervantes, mira qué bonito, la recorguín en los pueblos más bonitos, pero si te paras ahí, esto es un punto de partida. Para llegar, yo cuando la gente me pregunta por lo de los pueblos más bonitos, ni que decir que Infantes no está como está este año. Es un trabajo muy largo. Desde que Miguel Montalbán era el primer alcalde socialista como Infantes, que aterrorizó en la calle Mayor, desde entonces, en los años 80, pues luego Marino Sabina aterrorizó la otra calle, luego Avino para que la otra, luego nosotros hemos hecho el conjunto escultórico, y ha sido un conjunto de trabajo de mucho tiempo y muchos años. Vale, lo que pasa es que faltaba precisamente eso, faltaba la puesta en valor. Una serie de elementos que nos hicieran visibles y que nos dieran un carácter prácticamente nacional y casi internacional, por así decirlo. Es decir, tenemos un patrimonio que vender que está ligado a muchas cosas. Fundamentalmente nuestro signo más identificativo de Infantes es el siglo de oro. Somos una ciudad que está como está prácticamente desde el siglo de oro y además es una ciudad que surgió como está ahora mismo desde el siglo de oro. Es decir, no es que hubiera algo antes allí y aquello se destruyó o los que vinieron después, no, es que
en el siglo de oro, en los siglos XV y XVI, la gente que vivía por aquellos alrededores, por lo que fuese, o a impulsos de los que mandaban entonces, decidieron establecer un núcleo de población en infantes y lo construyeron a partir de ese entonces. Por eso en el siglo XVI y siglo XVII es una estructura básica. Es decir, otros pueblos tienen lo que es el pueblo en sí, nosotros tenemos vestigios de civilizaciones anteriores a la nuestra en muchos alrededores de infantes, pero lo que es el pueblo de infantes es siglo XVI y XVII puro. Por eso se conserva, es un núcleo que se ha conservado tan importante y refleja lo que es el siglo de oro y luego sobre todo la relación tan importante con Quevedo, con Bartolomé de Jiménez Matón, Santo Tomás de Villanueva y por supuesto con Cervantes y el Quijote. Esa es la impronta que nos hace únicos y claro, y que te hace, por ejemplo, pues poder estar en esta asociación con un carácter tan único, tan excepcional y sobre todo con una forma de actuar y de trabajar que pensamos, bueno, pues que hay que cuidar los detalles, que hay que cuidar la limpieza, que hay que evitar que los contenedores estén en las zonas históricas. Es un trabajo continuo de machacar, de convencer a los vecinos de que las fachadas hay que arreglarlas y si no, otra partida, por ejemplo, que también llevamos en los presupuestos es vamos a destinar más de 10.000 euros para un programa de arreglo y blanqueo de fachadas para el año 2017, porque es importantísimo. Los turistas cuando van lo primero que ven es la imagen, la limpieza y la forma de la estructura básica y luego sobre todo el patrimonio que tenemos para vender, que hay que cuidarlo, conservarlo y mejorarlo mucho. Ese es el objetivo. Y en futuro, claro, estaremos este año. Lo que pasa es que vamos en doble vertiente, vamos dentro del stand de la Junta y luego iremos también dentro del stand de la Asociación de los Pueblos Bonitos, que tiene su propio stand y que ahí estaremos presentes los estudios de las corporaciones. Pues es lo que me apasiona con esto, ¿me puedo hablar? Y no paro, ¿eh? Muy bien.